Producciones CJ Bolivia. Calidad en audio y video. Contactos 74-35-6099. Producciones CJ Bolivia. Para que haya amor, para que haya paz, comprensión, unidad sobre todo en la familia. Nos ponemos de pie, por favor. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor. Un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías mientras él pronunciaba estas palabras en la casa del Señor. Al llegar a su pueblo, se puso a enseñar a la gente en la sinagoga.
de tal manera que todos estaban maravillados de dónde le venía. Y en él decían esta sabiduría y ese poder de hacer milagros. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿Y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Entonces les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. De verdad, no agradezcan siempre a Dios. Pídanle al Señor que siempre les acompañe, les cuide. Esta casa que ustedes con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio construyeron, cuídenlo. Cuídenlo porque aquí es donde van a crecer como familia, donde van a fortalecer los valores, ¿no? Por eso la casa es la primera escuela donde la familia comienza a dar los primeros pasos con los hijos. Y por lo tanto, de verdad, hay que respetar, hay que quererla, hay que amarla, ¿no? Porque todas las cosas que cuidamos, todas las cosas que con sacrificio y esfuerzo conseguimos, pues yo pienso necesita también el cuidado de ustedes. ¿Acaso este no es el hijo de José? ¿Acaso no es el hijo de María? ¿Sus hermanos no viven con nosotros? La pregunta es esto. Muchos se preguntan y comienzan a juzgar. Por eso Jesús no hizo muchos milagros en su propio país. Por eso las personas sin fe en Jesús estarían siempre entre nosotros. Lo triste es que no se dan cuenta del mal que hacen a su familia, a la sociedad. Hay gente que siempre tiene el grito de rechazo y de inconformidad a lo bueno, a Dios, a Cristo, a la Iglesia. Algunos jóvenes comentan que sus padres no están contentos con nada, no creen en nadie, de todo duda. Es lo mismo que sucede a Jesús. Se encuentra con gente incrédula. Sus paisanos decían: ¿de dónde salen esos milagros que hace si es el hijo del carpintero? Por esas críticas sin fundamentos de ayer y de ahora, quien sufre es la sociedad. Pues donde nadie promueve el bien, el mal toma su lugar. De esa manera entonces a Jesús critican duramente, ¿no? No aceptan como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él ha crecido en medio de ellos, de esa gente que le conocía, ¿no? Que seguramente con muchos de ellos ha jugado, ha compartido la niñez, pero cuando ya somos grandes, ¿no? Cada uno de nosotros tomamos nuestros caminos, ¿no? Y eso sucedió con Jesús. Jesús salió de su lugar de nacimiento y después de un tiempo se regresa a su pueblo. Los padrinos son una ayuda más, pero los que construyen, los que van a sufrir, los que van a llorar, los que se van a alegrar, los que muchas veces van a fracasar y levantarse, ¿no? Son ustedes, queridos hermanos. Ayúdense el uno al otro y sigan hacia adelante, sigan siempre mirando hacia adelante. Son jóvenes de Ley Jimena, tienen mucho que dar todavía, sacrificarse y esforzarse, y si lo van a hacer, pues todas las cosas que se propongan en la vida siempre lo van a lograr. Que Dios Padre, que nuestro Señor Jesucristo y la Virgencita del Rosario les amen muchas bendiciones sobre ustedes, sobre esta casa y sobre la familia. Que así sea. A fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, hoy especialmente te presentamos, Señor, este pan y este vino como signo de gratitud y agradecimiento de tus hijos René y Jimena, en este día en que ellos piden la bendición o tu bendición, Señor, sobre este hogar, para que siempre tú seas esa luz e ilumines siempre el caminar de estos hijos tuyos. Bendito seas por siempre, Señor, el cual
Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, aumenta mi fe y la fe de mis hermanos. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios, aumenta mi fe y la fe de mis hermanos. Ten misericordia de esta familia que hoy has congregado, especialmente de tu hijo René, Jimena y Llena. Cuídalos y protégelos siempre a esta familia y con nuestra madre, la Virgen María del Rosario, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tu salud. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Compartimos ese abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Sí, Señor, la vida, que deseamos tu bendición sobre esta agua para que nos purifique nuestro corazón y nuestras vidas, para que por medio de él, Dios Padre, siempre nos cuide y nos proteja. Bendice y santifica, Señor, a tus hijos. Cuídalos y protégelos de todo mal. Que Dios bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos ustedes. Dios les bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestra celebración ha terminado. Con la bendición de Dios, podemos irnos en paz. Demos gracias.
Muy bien, entonces ahora vamos a comenzar con la bendición de casa, ¿no? Una vez más, de verdad agradecemos cada uno de nosotros. Oremos mucho por Jimena, Zené, por su hijo. Pedimos que de verdad, ¿no?, les dame muchas bendiciones sobre ellos, sobre este hogar, para que siempre reine la paz, el amor, la comprensión, la tolerancia y la unidad, especialmente en este hogar. Muchas felicidades, Zené. Muchas felicidades, Jimena, y también a los padrinos, ¿no?, que hoy día me acompañan en este día de bendición de la casa. Te pedimos entonces, Dios, que se toque la vida, que te sientes tu bendición sobre estos hijos tuyos, que hoy ponen en tus manos, donde ellos van a comenzar a crecer, donde ellos van a compartir con la familia, con los amigos y con cada uno de sus seres queridos. Les ama, Señor, mucha bendición. Les ama, Señor, para que haya buena salud, trabajo, paz, amor y unidad en este hogar, y donde tú siempre seas esa luz que va a ir. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Que el Señor bendiga en el nombre del Padre, del Hijo. Padre, Dios bendiga, Padre, thank you.
Que Dios te bendiga, buenas tardes. Que Dios te bendiga, hola. Sí. Ser muy agradecido con Dios por todas las personas que nos han acompañado, han estado al lado de ustedes. Gracias. Sí. Y también, ¿no? Hola. Sí. Que les conceda mucha salud, trabajo, que haya paz, amor y unidad en su vida. Pedimos, Señor, que derrames tu bendición sobre estos hijos tuyos para celebrar los matrimonios. Buenas tardes, muchas felicidades. El primer arito de la noche.
Eso, ganchito, ganchito. A ver, gancho, 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 seco, 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 seco. Ese ganchito. Miren al fotógrafo. A ver, a ver. Eso. Ay, de sed estaba, ¿no? A ver, a ver, seguimos, seguimos. Entonces, sigue la cuenta. Besos y los aplausos, a ver, la gente en el tercer día de matrimonio. Por favor, al centro de pista, los padrinos de religión, al señor José Zurita y a su queridísima esposa, por favor, al centro de pista. Sí. Ganchito, ganchito, dale padrino, hoy día más como sea, pues. Ya no entra, ¿no? Ya no entra, la madrina igual ya no puede. Ya estamos, ¿no? ¡Qué bonito!
aplausitos, a ver. Y los aplausitos, ¿se puede? Eso, muy bien. Centro de piso, padrinos de civil, al señor Carlos Jaldín y a su queridísima esposa, por favor, ellos son los padrinos de civil. ¿Dónde está don Carlitos? Carlitos. El que no puede sonarse al baterista. A don Carlitos le dicen piano embrujado. ¿Por qué? A ver. Porque cuando se pelea con su mujer en las noches solito se toca. ¿O cómo es don Carlitos? Sí, ¿no? Mentira, ya. Seguidamente hacemos la invitación. Bien. Van a mirar al pajarito del fotógrafo. Feliz la madrina, ¿no? Es que tiene, ¿no? Bueno, vamos a hacer la invitación al padrino, los padrinos de Aro, al señor Melicio Sandoval y a su queridísima esposa, por favor, al centro de pista para bailar una hermosa collita con sus ahijados. ¿Sí? Hay que comer, mamita. Ahí está, no, mamita. Centro de pista, por favor. Ay, no,
Tenemos un arito para don Melicio. A don Melicio le dicen hormiguita vieja. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando está llegando al hueco, su palito se le cae. Mentira, don Melicio. Y los aplausitos, por favor, vente. Eso. Una mina poquito, que nos recuerdo, madrina. A la una, dos. ¿Entendí? Ahí está. Bueno, seguidamente hacemos la invitación a los padrinos de altar, al señor Elvio Vargas y a su queridísima esposa, por favor. Sí, ¿dónde está don Elvio? También por ser después de nombre, tu padrino. Thank you.
tajiata. No, mira, no, vaya. No, mira, no, vaya. Mira, ya calable le quiero dar a la novia, mira. Doncella, ya no puede. Salto tigre has hecho, doncella, anoche. ¿Ah? Salto tigre, ¿sabes? ¿No? Damos cursos intensivos, ¿no? Que se venga la que va. Pues Madrid. Gracias. Ahí está. Bueno, seguidamente hacemos la invitación a los padrinos, de padrinos de torta, don José Salazar y a su queridísima esposa. ¿No está? Ya. Bueno, entonces invitamos, hacemos la invitación al padrino de regalo, don Julio Zurita. Tampoco está, ha faltado. Economía. Sí, don Mario. Don Mario Flores y su queridísima esposa. Sí. Ellos son los padrinos de economía. Padrinos, Maita, mixtura. Apure, ah, doña. Se va a acabar, dice. Harto hay. Harto hay. Eso. Gracias, ahora sí. Ya estamos. Que se ve que está. ¡Primerita!
serio el garzón, ¿no? Por algo debe ser. Me late que le dicen gachincha. ¿Por qué? Machas pagan y que aguastaps escapachincha. Eso sí. La pinta lo dice, ¿no? Exactamente. Serio, serio nomás. A ver, sí, ahora sí. ¡Que se venga la jefa! Los aplausos siguen comiendo, parece, ¿no? Padrino es más en serio, padrino, ¿no? Gracias. Don Mario, producciones de Xangas. A ver, otro padrino. Bueno, seguidamente hacemos la invitación a los padrinos de economía también, al señor Brian Jaldín Soto. ¿Sí? ¿Dónde está? ¡Esa! Dicen papacho. ¿Por qué? No es por guapo ni por macho. ¿Por qué? Sino por mandacho. Razón, pues, no pedido a su novio. Zatito, su mamá ha saltado, ¿no? ¡Y bien, chicos, pues, seguimos! ¡Es que venga la que va! Thank you.
aplausos. Siguen comiendo. Para mi amigo Brian, se viene así. Bien, a ver, entonces nos vamos a poner de pie. Vamos a dedicar un cumpleaños feliz al padrino de economía. Nos han pedido. Viene la música y esto dice... Ofrecidas. Bueno, seguidamente, para dar tiempito, hacemos la invitación a los padrinos de velo, al señor Igor Ureña y su queridísima esposa, por favor, al centro de pista. Ahí somos padrinos. Ahora ya se está animando el novio, ¿no? Es otro costado.
No sé, comida no llega. No sé quién le ha llamado. La segundina, creo. Ahora sí, ya estamos, ¿no? Este... ¡Sigue bien! ¡Falta! Y la pala sale a que suene, que suene. Abrazo, lindo beso, eso sí, y una linda fotito para el recuerdo de la noche. Simplemente a los padrinos de foto y video, al señor Cirilo Vargas y a su queridísima esposa, por favor, al centro de pista. Gancho, pues, ¿no? Eso sí. Madre de Lisa, había algo con gas. Agachate un poquito más que te estés ahorcando a tu madrina. Y por poquito. Sí, por favor, madrina. Ay, con calma, no más rápido. Ya se siga, seguimos. De foto y video,
Gracias a ellos están acá CJ Producciones, ¿no? ¿Estoy bien? ¡Chirchirín, no! Doña María, ¿no? Perdón, Doña Miriam, vamos a dedicarle un hermoso feliz cumpleaños también, nos ponemos de pie, la madrina también está cumpliendo añitos. A ver, eso sí. Cumpleaños feliz para la madrina, a ver. Que pase, que no esté inscrito. Eso, felicidades madrina, cumpleaños feliz. ¡Esas! ¡Las manos nos acompañan! Felicidades, madrina. Ahí está. Ah, una pega libre. Cosa canta. Ay, felicidades, madrina. Bueno, tal vez de esta manera hemos concluido a la participación de todos los padrinos, ¿sí? Los padrinos de René y Jimena. Creo que sí, tal vez alguien más quiera pronunciarse. Tenemos tribuna libre. Don René, doña Jimena, también alguien, tal vez alguien más que quieran invitar. Thank you.
indicar. Yo me llevo casa que no, solo la llevo a mi nena, el casito carbonero. Solo la llevo a mi nena, el casito carbonero. ¡Vale! Deberían darle lleno al padrino, ¿no? Vamos a estar de camionero debe usted el padrino. No, no, azulejo le dice. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? A ver. Su mujer cada día le trapea, dice. ¿Sasa? Tarde ha llegado por eso, pues. Nosotros averiguamos. Como a trapo le manejamos. Antes de venir a trabajar, averiguamos toda la vida de todos los padrinos. Ya está. Potito, mira, acompaña. Juntos han comprado su camisa, ¿no? Mira, más barato, vale, cuartita. Vamos a la cámara, salimos. A los papás del novio, ¿sí? A los papás del novio, por favor, para bailar una hermosa coquita con su hijo y su yerno. ¿Dónde están los papás? Solo nosotros. Nosotros nomás. Nosotros nomás. Viendo al padrino, nosotros tocamos. Claro, bueno. No es tocar nomás. Ah, tocamos también. ¡Y bien, sigue la música! ¡Viva!
Felicidades, felicidades, don Agustín, felicidades. Muchas gracias. Así ya, don Agustín, serio, don Agustín. ¿Cómo eres, don Agustín? Aquí, don Agustín. ¿Cómo estás, don Agustín? No, pío, tu bragueta. Bueno, pues seguidamente hacemos la invitación y de esta manera culminamos. La invitación a los papás de la novia, claro, por supuesto, no podría faltar. Esto. Pista, por favor. Mujer inmortal. ¿Por qué? Porque antes usaba tanga, ahora usa hilo dental. Desde que se ha casado. Feliz el novio ahora. ¿Qué novio? ¿Salto tigre, sabes? Felicidades, eso. Gracias, papi, gracias, mami, gracias. Mancher va a conocer suegras de esta novia. Si no, se va a cansar haciendo Photoshop, el fotógrafo. Ya. Bueno, bueno, amigo René. Thank you.
Fuertes aplausos para los novios, por supuesto, esos aplausos. Ahí está. Bien, vamos a hacer un minutito, una pausita, luego vamos a continuar con más ritmo, con toda la gente linda. Permiso, mientras tanto, a servirse la cervecita. Contando dinero. ¿Será? Falta pues la pulsera. Yeah.
es el informe. ¡Bien, Dianita! ¡Tenemos la fase de novio! Muy bien, felicidades entonces, ahí tenemos sus queridos padres de la novia también, aporte en la noche, sí. ¡Dianita, tenemos platito para la novia! Bien, bien, tenemos otro regalito de Moisés Zurita y señora al novio. ¡Viene, Daniela! $150 al novio. Los aplausos fuerte de sus parientes. Tía, tía Chumanay. Eso sí, Martina de Melo, Dianita. $100, ahí viene, Dianita. Ahí está pues, novia. Solita estoy, estaba diciendo, no, viene con cariño para el Dianita. Se han pronunciado en esta linda noche. $100 a la novia, $100 al novio. Eso sí, felicidades entonces. Para que su atención, por favor. El padrino nos ha dado un monto final. La platita de los tres días es 17.300 bolivianos del novio, por si acaso. Aquí está una llanita, a ver, por ese minuto. La plata es 17.300, ¿no es cierto? Pero el padrino, de buen corazón, le va a redondear, por si acaso, ¿no? A 18.000 bolivianos, aquí está la platita. ¡Felicidades, Daniela, fuerza! Platita es 18.000 bolivianos con el aporte de redondeo del camino de Corteo de Plata. De los tres días, 18.000 bolivianos.
Y en dólares tenemos, aquí está, $4,950 en los 3 días. La diadita. $4,950 era del novio. Ahora de un solo arranque, $1,000 más se lo va a aumentar. A esta la dedita el padrino Brian. También al padrino del conteo de plata, Brian Jardín Soto. Brian, con cariño, sí. ¿Está bien? Brian, ahora pasamos a la novia. Me vas a dejar tu número, Brian, estoy buscando padrino. Soy cumpleañero yo. Claro, cumpleañero. Te voy a venir a llegar más ratito, ya estoy buscando padrino. Tonto, plotón. Y falta de la novia todavía. Uy, mira. No se alcanzó. Descifrar. En los 3 días de la novia, atención, la plata era 62 mil bolivianos. La diadita fuerte. Entonces, 63 mil bolivianos en los 3 días. ¿De cuánto los padrinos? De civil, ¿no? Ah, padrinos de conteo de plata. Eso, de la novia, por si acaso. 63 mil bolivianos. Caso cerrado ya. Como siempre existe, en los 3 días ha llegado a este monto de $5,700 la novia. La carita, por favor. Gracias. Padrino de conteo de plata de la novia, van a regalar $1,000 más. Entonces, sería $6,700. ¡La diadita! ¡Hasta los 1,000! $5,700, por si acaso, y un regalo de $1,000 más. Total sería en dólares $6,700 más. ¡Viene! La diadita último, eso es el pacto final de los regalos de los padrinos de conteo de plata.
De parte del novio y de la novia. Entonces, lo mejor para mi persona es ver esta familia que sea un ejemplo de la sociedad y para un ejemplo para sus hijos y que vengan más hijos, si Dios quiere. Y que sepan, pues, valorar lo que toda esta familia le ha regalado por cariño, con esfuerzo. No puedo cansarles más. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para los novios. Y que se venga Salerita, por supuesto. Sí.
del Zeneno, así que yo, como padrino de economía, yo recomiendo que se valore ese dinerito que se recaudó en los 3 días y que sepan valorar y que sean felices y que esa plata que sea más para el año. Así que muchas gracias, yo como padrino de economía de la Jimena, les agradezco a toda la gente que estaba en los 3 días de matrimonio. Muchas gracias. Felicidades, que se vengan hermosa, Dianita. Fuertes los aplausos, así se goza de Anita, claro que sí, para mi padrino, padrino de economía, de parte del novio. Hasta ahora no he querido hablar, pero gracias a Dios todo esto se ha logrado y mis primos me están acompañando y primos de la novia. Simplemente muy agradecido a los garzones, al conjunto, a la gente que me ha ayudado a que esto salga adelante. Yo jamás me voy a olvidar de una persona, porque igual que todo el mundo, trabajo y todos trabajamos. A los que están ahí frente a mí con las cámaras y todo así. Igual que ustedes, en la vida salimos adelante a trabajar. Con un pequeño esfuerzo, disculpen, hasta la cocinera no me quiero olvidar, que gracias a eso, este matrimonio, esta fiesta se ha llevado muy adelante. Gracias a todo el mundo. Disculpe si alguna vez hablamos una palabra, otra palabra mala, pero es el momento y todo. Siempre le digo a mi esposa, ¿cuándo nos va a tocar disfrutar? Ahora vamos a disfrutar. Gracias a todos y disculpen si algo no hemos podido hacer bien. Gracias a todos. También va a hablar el padre. Igualmente, primero quiero agradecer a Dios por unir a mi familia, realizar esta fiesta que habíamos tenido. No ha sido fácil, ha sido un camino muy largo. No, agradecer a sus papás, a mis papás, que han hecho un esfuerzo grande porque esta fiesta se realice.
todavía no tengo palabras para describir. Tengo a mi esposo conmigo, tengo a mi hijo sanito, tengo a mi familia cerca. No, de verdad estoy muy feliz. Primos, los quiero mucho. No han estado conmigo en este día que yo quería que estén, pero estoy muy feliz. Muchas gracias. ¡Fuerte los aplausos! Y vamos a celebrar también el cumpleaños, no sé qué hora. No, es de 7 va a venir el cumpleaños. Te lo están trayendo las lindas chiquillas, dice. Eso sí. Lindas chiquillas. Caras chiquillas. Bien, sigamos, yo seguimos mirando. ¡Aplausos! ¡Es el padrino! ¡Es un buen desplante, sí! ¡Felicidades entonces, el padrino! ¡La novia se ha cansado de cargar la plata! ¡Que cabe, que cabe! Sequito Don Mario. Eso. ¿Joven o joden? ¿Qué es? Joven. Bien alto el novio. A todos sus marinos les ha colgado el día. ¿Te has cansado?
¡Bien, sigamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Y las palmas! ¡Y a bailar con mi lombría! ¡Vamos! ¡Y así mi amor! ¡Y la gusta! Felicidades a los padrinos de economía de parte de la novia, don Mario y su queridísima esposa. Eso sí. Ahora sí. Ya está consumido, está todo. Eso sí, todo bien. Todo bien. La plata también ya está con la novia. No hay de nada preocuparse ya. Thank you.
consuelo en sí, amor. Cuentas desafinadas que suenan en mi corazón. A mí me llaman saco largo, porque
yo siempre saco largo, eso, saco largo, saco largo. A mí me llaman saco largo, a mí me llaman saco largo, porque yo siempre saco largo. ¿Y él lo dice? ¡Ay, ay, ay! ¡Saco largo! ¡Y ese novio, ese novio, ese novio! ¡Qué y se acaba, se acaba, se acaba!